El Ministerio Público en Paraguay imputó la semana pasada a una madre y su hija por uno de los actos más aborrecibles que he visto contra un animal. Las mujeres ataron a un perrito llamado Tyson a una camioneta y luego lo arrastraron hasta que el pobre animal murió. Según reportó el diario paraguayo Última Hora, los hechos tuvieron lugar en el departamento de San Pedro. 2 años el fiscal ha imputado ahora a las dos mujeres por atentar contra la ley de protección y bienestar animal y podrían enfrentar una pena de cárcel de hasta 2 años. Al parecer se trata de la primera imputación por maltrato animal en Paraguay. Se cree que las mujeres cometieron esta atrocidad contra Tyson porque supuestamente este habría atacado a una niña, nieta de una de ellas, provocándole heridas. El perrito fallecido era propiedad de uno de sus vecinos. Es absolutamente espantoso lo que estas mujeres le han hecho a esta pobre mascota. Por suerte, cada vez son más los países que imponen penas de cárcel a los maltratadores de mascotas. Por favor, considera compartir esta noticia para denunciar el abuso contra los animales. Leer más sobre abuso, crimen, maltrato animal, Paraguay y violencia.